Sí, gente, sí. Así como lo están mirando, Araña ha asesinado a Ángel /MC. ¿Se acuerdan que en el anterior episodio les dije, bueno, chau, porque se me había acabado el tiempo? Tipo, yo veía que se me estaba acabando el tiempo y les dije, bueno, chau. ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan de eso? Bueno. Ay, cómo no me gusta esto. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije? Bueno, no les dije nada, tipo, les dije chau, como que quedó casual y que en la segunda parte nos vemos. Muy bien, ¿yo qué pasa? Hice esto, mira. Pausa y salí del juego, mira. Mira lo que pasa. Vos, cuando, aunque pongas el botón opciones, aunque pongas el botón opciones, no salís del juego. Tipo, no es que el juego se pausa. ¿Viste? Mira, el aldeano. Estén atentos al aldeano, mira. ¿Ven cómo se mueve? Tipo, todo sigue su curso normal. Aunque vos pongas pausa, sigue su curso normal todo. Tipo, una araña te ataca. Es como jugar online acá. Eso no lo sabía yo. Yo pensé que hacías así y listo, está en pausa. Decía, ¿viste? Pero no. Pero no. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que hice así, puse pausa para mí. Y pausa nada, ¿viste? Acá no se pausó nada. Y me fui a hacer otras cosas. Otras cosas porque quería seguir grabando. ¡Wow! ¡Qué buena! Quería seguir grabando dentro de poquito, ¿viste? Tipo, iba a hacer algo, me serví un vasito de agua. Y bueno, otras cosas. Y ya está. Y seguía grabando la parte 2, que era esta. Bueno, no hubo parte 2 porque cuando volví me apareció eso, lo que ustedes veían al comenzar el video de araña, no sé qué, no sé cuánto, que una araña me mató básicamente. Eso lo que vieron, bueno, eso vi. Yo entré y vi eso. Bueno, todo culpa mía en realidad. Tendría que haber puesto opciones y guardar y salir. Así nada me mataba. Fue una pena, la verdad, porque tenía muchísimos diamantes. Fue una super, hiper, mega, 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 mega pena. Pero bueno, qué sé yo. Es lo que hay, ¿viste? Y bueno, me calenté, qué sé yo. Es que siempre, es que ya parece algo repetitivo. Siempre que muero, digo, voy a hacer una nueva serie. Siempre que muero, es como muero, se acaba la serie y empiezo. Ni que estuviéramos jugando un mundo hardcore, ¿viste? Es que no me gusta volver a recuperar mis cosas. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a hacer esto, escuchen. Mira que cómo te hago el quiebre. Ok. Mañana. Mañana. Bueno, no sé. Pero ahora en estos días voy a volver a grabar. Y voy a empezar un mundo nuevo, una serie nueva. Y donde voy a jugar. Yo en esta serie la estaba jugando tranquilo, ¿viste? Con calma la estaba jugando. Despacito. Tomándome mi tiempo, ¿viste? Que estaba disfrutando, haciendo, no sé, veía una oveja, le hablaba una oveja. La estaba disfrutando, ¿viste? Estaba tomando mi tiempo despacito. Pero, dado que esto me atrasó, voy a hacer una serie nueva y voy a jugar hasta con música. Yo me voy a poner música con los auriculares, obviamente les voy a hablar a ustedes. Voy a poner música y voy a jugar como un capo. Tipo, cuando me pongo música, no te digo que juego super, hiper, mega, mega, mega bien, pero mejoro bastante, mejoro muchísimo con música. Así que nada, eso voy a hacer. Voy a jugar con música. Así. Así coso. Voy a jugar con música así. Así puedo jugar súper bien. Esperen, esperen, esperen. A ver, ¿acá no hay lleno? Sí, hay lleno. Hola, Creeper. Explotaba. ¿Qué pasa si? Una suposición, ¿no? Espero, no quiero que me rompa los ítems. Rompe estos.
Arre. Dale, capo. ¿O explotas o no explotas? Están matando a los aldeanos. Ahí está. Ah, pero no me dio el bloque de no. Ah, qué gracioso. Ok. Así que nada, eso. Planeo hacer una nueva serie, como les dije. Y nada, comenzar desde cero. Ya los debo tener hartos, ¿no? Perdón. Pero a mí también me tiene harto morir. Morir siempre, ¿viste? Estoy muriendo siempre, tipo, no, no puedo hacer nada de que ya estoy muriendo. Yo no te la puedo creer, yo antes era bueno en Minecraft. Mira. No te puedo descuidar acá, ¿eh? Lo malo de jugar con música es que no voy a poder escuchar nada de esto, ¿ves? De un creeper si me viene y nada. Va a ser todo música. Para mí, ¿no? Ustedes iban a poder escuchar todo, por suerte. Mirá, esta era mi cama. Mirá. Ah, estoy re lejos entonces. Si me acuerdo que los bloques eran 2000, no sé cuándo. 2600, claro, estoy re lejos encima como para recuperar mis cosas. Se me van a respawnear. Así que bueno, nos veremos en la próxima serie, gente. Para, quiero saber si por lo menos la granja de hierro funcionó. Uy, sí funcionó. Acá está lleno de golems. No saben cómo funcionó, mirá. Lo único bueno que hice es esto, que aprendí a hacer una granja de aldeanos, mirá. Que tipo acá están todos los aldeanos laburando. Eso estuvo bueno. Los granjeros no sé dónde están. ¿Qué hiciste vos? Así que bueno, eso. Antes de que me peguen todos en patota, me voy. Así que nada, eso. Espero que les haya gustado. Qué sé yo, conseguimos buenas cosas. Conseguimos en esta partida esto, esto. Protección. Conseguimos buenas cosas, pero nos quedamos sin nada al final. Así que bueno, eso. Voy a empezar una nueva serie. Pero esta serie va a ser más agresiva, digamos. Mucho más agresiva, tipo, voy a ir al grano. No, no, no voy a empezar a hacer granja, voy a ir a lo capo y que pase lo que pase, ¿viste? Y así voy a ir haciendo series hasta que una me guste. Hasta que una diga, bueno, esta sí va. Y la voy a jugar en serio a todos, ¿viste? Si muero, voy a morir, bueno, porque morí. No me acuerdo cómo morí en la primera serie, pero bueno. No me acuerdo cómo morí. Creo que fue algo similar, ¿no? No, en la primera serie. En la primera serie yo había muerto por el portal. Es que estoy muriendo de maneras. Yo estoy muriendo de manera. A ver, yo me tengo que cuidar porque. Acá, Minecraft, normal. Así, jugar. De jugar. ¿Me viste jugar así de tucu 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 tucu? Espada, de normal, de cuidarme de los mobs y todo eso. No morí nunca. Va, en mi serie, ¿no? Estoy muriendo por cosas que. Así que tengo que aprender esta lección. Estoy muriendo por cosas que son tonteras. Lo mismo me pasaba en la escuela. Tipo, en la escuela. En la escuela yo lo que hacía era que, por ejemplo, era muy. Era bueno en las cosas que eran. Eran difíciles, ¿no? Era bueno en las cosas que eran difíciles, pero me olvidaba detalles tontos. Y obviamente con esos detalles tontos igualmente aprobaba, ¿no? Pero era como, ¿en serio me olvidé de esto? Y el otro que está al lado lo hizo. Esos detalles tontos es como, bla. Bueno. Acá me parece que es algo parecido, tipo, me estoy recuidando re bien, estamos jugando re bien, pero. Pero eso es como que estamos jugando re bien. Y de la nada pasa algo, ¿viste? O el portal se traba, como en la primera serie, que el portal se trabó y perdí todas mis cosas. O si no, esto, quiero poner pausa, pero no, no es pausa, sino que el juego sigue andando y muero. Así que para la próxima serie tengo que aprender esas dos cosas y tener mucho cuidado. Lo bueno y lo que me está gustando es que no morí nunca en mi serie, no, no morí nunca todavía por mobs, tipo, no es que. Que no sé, que un creeper me reventó de atrás. O algo que yo no haya visto, ¿viste? O no es que. Que acá hay un creeper. O varios monstruos. Estoy luchando y me matan, ¿viste? Así que eso me gusta.
Pará, acá hay un golem de hierro. Pero yo no lo había matado ya. Bueno, ¿qué me importa? Al fin y al cabo, esta serie ya fue. En la. Próximamente haré la otra. Así que nada, eso. Espero que les haya gustado. Y nada. Estén preparados para la otra, que la otra va a ser re agresiva. Tipo, acá. Acá yo iba. En esta serie yo estaba jugando re. No sé si decirlo despacito, pero. Estaba jugando con tranquilidad, ¿viste? Estaba diciendo, bueno, estaba disfrutando, les hablaba a los animales, iba tranquilo jugando. La próxima, fa, voy a tratar de que sea como un HC, porque sea también siendo. ¿Está bien? Bueno, así que eso. Voy a tratar de que sea más o menos como no sé, como un HC, como una competición. Voy a hacer de cuenta como que alguien me está siguiendo todo el tiempo. Así que nada de eso. Qué mal, che. Perdí un montón de cosas. Bueno, no me tengo que lamentar más. Hala. Ok. Así que nada, eso. No me tengo que lamentar más. Ay, me va a dar. Es que tiene un. Es increíble. Eso. Es increíble todo el alcance que tiene los golems. Eso. No, es increíble el alcance que tienen los golems. Me llega a dar una y ya estoy frito. Encima no tiene knockback, ¿viste? Mira. Guarda. Encima no tiene knockback el golem, mira. ¿Viste? ¿Dónde está el knockback? Así que bueno, eso. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse. Así es como perdí la serie. Básicamente me morí. Capaz tengo que hacer una serie donde, aunque me muera, no tenga que dejarla de jugar. Hoy guarda. Así que nada de eso. Espero que les haya gustado el video. Y nada. Ya saben, suscríbanse. Nos vemos. Chau, chau. Ah, mira, dos toques eran. A ver, eran dos toques, ¿en serio? A ver, dos toques eran. A ver, ¿dónde está el. El asesino? Nah. ¿Dónde está el golem? ¿Puedo estar en dos toques? A ver. Pégame. Uno. Dos. Sí, eran dos. Ok. Así que dos toques sin armadura y te mata. Mira vos. Ah, para. Primero le voy a dar una paliza y ya me despido. Para, para. Quiero uno. Dos. Tres. Y este por las dudas. Para matar al golem. Ahí está, mira. Ahora le vamos a dar al golem su merecido, mira. Dame una espada de madera y unos par de bloques. Tengo desastre, golem. Mira, 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 mira. Este golem no se lo va a venir. No se lo va a ver venir, mira. Tuki. Tuki. Listo, vamos. Va, se equipaba re como para una re pelea, ¿viste? Dale, golem, vení, 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 capo, vení. Dale, vení. Ahí estamos. Ups. Fuiste. Listo, fuiste, fuiste. Fuiste, golem, lo siento. Se lucía, ¿viste? Se lucía con un golem. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Nada, espero que estén súper, hiper, mega listos para la nueva serie. Va, malísimo. Ni el Water Drop me sale. Para. El Water Drop me tiene que salir. Si no me sale, voy a morir igual. Si no me sale Water Drop, voy a morir igual. A ver, Water Drop me tiene que salir, che. Pues no me salió. No me salió Water Drop. A ver, para. Ni a qué estaba haciendo en este mundo, ¿viste? O sea, ¿cuál era mi objetivo acá? ¿Qué estoy haciendo?
A ver, me tiene que salir Waterdrop, tipo. No puede ser esto. Mira, otro golem. ¿Ves? O sea, ¿de dónde se generó? De acá. O sea, ¿sí funciona la granja? ¡Oh! La granja sí funciona. Sí funcionó la granja. Qué bueno, che. O sea que sí funcionó. Claro, porque yo me acordaba que había matado el golem. A ver, para. La granja sí funciona entonces. Qué alegría. Bueno, al final, algo bueno de la serie sacamos entonces. La granja funciona. Che, no puede ser. ¿Cómo voy a morir así? Esta vez voy a hacer el water drop en serio. Y no me voy a achicar con la vuelta, ¿eh? Voy a seguir haciendo la vuelta. No te la puedo creer. No te la puedo creer, amigo. ¿Cómo voy a morir así? A ver. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Me tiene que salir. Los que estarán mirando el video están diciendo, ¿en serio cómo puede morir así? Ah, mira, se puede dormir. A ver, para, ahora vamos a probar lo del zombie, ¿eh? Digo lo del golem. Ahí estamos. A ver. Este water drop me va a salir. No te la puedo creer, ¿cómo no me sale? ¿Cómo no me sale? A ver, vamos de nuevo. Me va a salir, me va a salir, me va a salir. Vamos, ¿eh? Nah, la puse re mal. La puse re mal. Agarro esto para que no se me despawnen. La musiquita de Minecraft de fondo, ¿eh? Es como súper triste. Dale, la hago, la hago, la hago. Vamos, por fin, che. Por fin me salió. Aleluya, ya era hora, ¿sí? Ah, porque si iba a hacerlo de nuevo, ¿viste? ¿Sí? Para. Buah. Ok, para. Entonces, a ver lo del golem. Si yo lo mato entonces a este, tendría que salir otro golem nuevo. A ver, para. Ni siquiera tengo hierro acá, estoy re pobre. Nah, estoy re pobre. Voy a tener que hacer la estructura con esto. Ahí está. A ver, capo. Estamos. Dale, vení. Bueno, con el pom. El interior de un golem. Hitter click, ahí está. Entonces se tendría que generar otro golem. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la generación de golems? Que todavía no aprendí lo de la generación de golem. Tipo, no entiendo cómo funciona. ¿O será porque era de noche y vino un zombie? ¡Mira! 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 Se generó otro. ¡Mira! O sea que sí funciona. A ver, entonces sí funciona. Ah, re escéptico ese. Mira, ya tengo dos espadas de hierro. A ver. Vení. Voy mejorando, ¿viste? Entonces ahora tendría que spawnear otro. A ver. Es que claro, no pensé que. Yo pensé que iba a salir acá uno, ¿viste? No pensé que. En tanto. Pero claro, debe ser por este relieve. Me lo habían explicado ya en un video. Que cuando es así,
tipo en que hay relieves así, como zonas más bajas que la otra. Entonces se pueden generar por acá también. Tipo, tiene que ser una zona plana. A ver, entonces ahora se tendría que generar uno entonces. A ver, voy a esperar a ver si se genera uno. Porque es mi primera granja de hierro. Nunca hice una granja de hierro. Y era re simple al final de entonces. Yo pensé que era mucha ciencia, pero no. Además, los primeros los podés matar así, ¿no? A espada. Como hice. Imagínate, empezamos desde madera nomás. Ahí está, mira. Ahí está uno. ¡Wow! Entonces así funciona una granja de hierro, mira. Ok, ahí tendría que ser algo como que el agua lo lleva hacia ese punto y en ese punto hay lava, por ejemplo, y abajo unas tolvas y eso. Si lo doy desde acá me mata, ¿no? Sí. Así que bueno, mira, mira lo que descubrimos. No hay mal que por bien no venga. Bueno, espero que os haya gustado el video y nada, nos vemos en el siguiente episodio de nada, de la siguiente serie. Así que nada, nos vemos. Antes de despedirme, les voy a hacer un water drop, miren. Les voy a hacer un water drop. Voy a hacer un water drop ya. ¡Wow! Me salió, mira. Espero que te haya gustado el video. Chau, chau.